Bienvenidos a este nuevo capítulo de Entre Jaguares. Estamos muy emocionados de iniciar, así que acompáñanos antes a ver qué ha pasado en los capítulos anteriores. Javi, Mareafer, gracias por acompañarnos entre Jaguares. Mi nombre es Rodrigo López, soy el cofundador de Yumus Foods. Mi nombre es Melissa, soy representante de Cani. Empezamos con una carreta y luego lo volvimos un restaurante tradicional. Nosotros le traemos la marca Calzado Chicote. Contanos un poco en 3 minutos de New Trends Shop. El día de hoy queremos presentarles Nutrilistos. Cuéntanos qué estás construyendo con Epic Technology. Les voy a contar qué es Home by Exico. Bienvenida y por favor adelante, cuéntanos de tu producto. Y les voy a presentar la historia de nuestro emprendimiento que se llama Saldos desde USA. Flavorit es una empresa que vende vales y tarjetas de regalo. Permítame presentarle a nuestro emprendimiento Productos Polanco. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Bienvenido, Mario. Por favor, adelante, cuéntanos de Chiltepico. Cuéntanos un poco más de la dulzura de los chocolates de Cardón. Por favor, cuéntanos más sobre Pago. Como Cani y como Chicote, no continúan. No pasan a la siguiente ronda. Quisiera decirte, Boris, que hasta aquí llega la contienda. En el caso de Pinturas Biotech, no vas a pasar a la siguiente ronda en este momento. No pasan a la siguiente ronda. Gracias. La empresa que va a pasar a la segunda ronda es Yumus, pura delicia. Pasan a la siguiente ronda. Pasan a la siguiente etapa. Eric, tú sigues a la siguiente ronda. Ustedes siguen adelante. Este paso a la siguiente ronda. Bienvenidos emprendedores, felicidades por haber llegado a este punto de Entre Jaguares. ¿Cómo están? Nerviosos. Nerviosos, felices. Emocionados. Pues miren, la idea es que sigan nerviosos, que sigan felices, estresados un poco. Así que quiero preguntarles a quiénes les gustan las sorpresas. Pues tenemos una sorpresa, así que no sé si les va a traer estrés, alegría, emoción, pero va a traer seguro algo muy bueno. Y la sorpresa es que pues nosotros nos hemos disfrutado muchísimo la experiencia de compartir con ustedes, de conocerlos, de preguntarles, pero consideramos que necesitábamos reforzar este equipo y qué mejor que hacerlo con un jaguar más. Así que ustedes hoy van a conocer quién es esa persona. Voy a darles algunas pistas. Es una persona que ha llevado su vida emprendedora, no solo como emprendedor, sino como mentor. Es una persona que está dispuesto siempre a ayudar cada vez que un emprendedor levanta la mano y quiere ese apoyo. Y sin duda es un ejemplo de emprendimiento enfocado no solo en rentabilidad, sino también en impacto. Así que la gran sorpresa para ustedes, porque vi que cuando dije impacto, algunos ojos se iluminaron porque varios de ustedes tienen ese foco. Pues la sorpresa es que nuestro nuevo juez es Philip Wilson. Así que bienvenido, Philip. Ya habíamos visto 4 personas, qué impresionar, ahorita tenemos que convencer a una más. Si alguien sabe cómo hacer una empresa que no solo sea accesible, sino sostenible, yo creo que es él. El juez nuevo para mí sí fue una gran sorpresa, pero también fue como algo bien bonito y motivacional, y también pues podemos aprender muchísimo de él. Bastante nervioso, pero contento al mismo tiempo por tener una oportunidad que un gran empresario como Philip esté como parte del jurado, es una experiencia única. ¿Cómo están, emprendedores? Bien. ¿Cómo se sienten? Qué bueno. Felicitaciones por haber pasado a esta segunda fase. Vamos a cambiar un poco la dinámica esta vez. Ahorita van a aparecer 3 cabecitas de jaguar aquí atrás, y atrás de cada jaguar va a haber un tiempo, y es el tiempo que cada uno de ustedes van a tener para su pitch. Así que entre ustedes quiero que escojan un número. Pónganse de acuerdo, cada uno va a escoger un número y después de decir el número, ahí va a aparecer el tiempo. Y ese va a ser el tiempo que van a tener para su pitch. Así que pónganse de acuerdo, díganos el número y iniciamos. El número 1, por favor. ¡Qué suerte! 5 minutos.
Nosotros tuvimos tanta suerte porque sí tenemos mucho que decir. Entonces, qué bueno que tenemos los 5 minutos completos. Es un buen augurio también para nosotros que hayamos tenido buen tiempo para poder darle todos los detalles a los jueces. Nosotros elegimos el número 3. 3:30. Uy, la verdad es que sí me preocupé un poquito porque estábamos preparadas para un poquito más de tiempo, pero sabemos que lo vamos a lograr bien. Nosotros elegimos el número 2. 4:30. Muy bien. Muy bien. A mí me hubiera encantado tener más de cinco minutos para poderles contar a detalle todo el proyecto, cómo tener que plasmar todo en tan poco tiempo. Bueno, y como saben, ustedes lo vivieron, todas las empresas que llegaron a esta etapa del programa pasaron por un programa de capacitación con Multiverse. Vamos a ver una cápsula de cómo fue ese proceso. Muy bien, empresarios, ya vimos que tuvieron una gran preparación con Multiverse y ahora es el momento de prepararse para su pitch con el tiempo que les quedó asignado. Los invito a que pasen al camerino y se preparen. Jaguares, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estoy acá desde esta pantalla más pequeña, pero presente y atento y con ganas de escuchar a los emprendedores y a ustedes y a la discusión. Hola Gabriela, hola Eric, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Aquí estamos listos para escucharlos, Paco nos acompaña en línea, así que a partir de este momento verán el tiempo también en pantalla y adelante por favor. Gracias. Hola Jaguares, el día de hoy estamos aquí representando al área comercial de Productos Polanco, empresa fundada en el año 2013. Traemos una propuesta, un apoyo a una solución de un problema que afecta actualmente a más de 10 millones de personas en Guatemala y si vemos más allá, a más de 20 millones de personas en Centroamérica. Imaginen una realidad donde la canasta básica que incluye productos de primera necesidad para que las personas tengan una vida digna y puedan subsistir es mayor al ingreso promedio de las familias. Y más aún, que esta canasta básica no considera productos de limpieza y de lavandería que a raíz de la pandemia se volvieron primera necesidad. Es ahí donde Productos Polanco entra en juego con su propuesta. ¿Cómo lo hace? Fabricando productos de limpieza y de lavandería que sean a precios accesibles para cualquier nivel social, ¿sí? Que tengan calidad que sea certificada, fabricados con productos biodegradables y con esto nos aseguramos de que cuidamos del medio ambiente, también cuidamos de la salud de nuestros consumidores y adicional estamos siempre enfocados en satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes. ¿Cómo lo hacemos? A través de la fabricación de 7 categorías de productos que son cloro, desinfectante para piso, detergente líquido, suavizante para ropa, lavaplatos en crema, lavaplatos líquido y limpiador en polvo. Adicional, como les comenté, nos sentimos muy orgullosos de poder decir que nuestros productos son biodegradables y utilizan empaques 100% reciclables. Siempre pensando en nuestras futuras generaciones, en poderles dejar un mundo mejor, ¿verdad? Y que tengan una vida digna. Jaguares, Polanco no es solo ahorro, es rentabilidad, es valor y sobre todo quiero recalcar que es talento. Desde el momento que nosotros formulamos y diseñamos nuestros productos, estamos pensando en la satisfacción del consumidor. Estamos pensando en el 62% de la población de Guatemala y en un 80% de cobertura en Centroamérica
derivado de la canasta básica, como bien lo comentaba Gaby. Nosotros, en nuestra cadena de valor, no solo formulamos y fabricamos nuestros productos, los desarrollamos, los manufacturamos y los distribuimos, ¿verdad? Cada una de nuestras líneas de negocio tiene también el valor, ¿verdad? El valor donde nosotros agregamos la rentabilidad que cada uno de nuestros canales necesita para que el producto llegue al consumidor final con los márgenes apropiados para llegar a tener una mayor cobertura y poder llegar a la mayor cantidad de personas, ¿verdad? Nosotros con Polanco desarrollamos productos certificados. Trabajamos junto con Consumer Tech, con sede en Canadá. Esta empresa se responsabiliza en certificar los claims en el empaque de nuestros productos y es especialista en hacerlo en productos de lavandería y home care. Con esto nosotros podemos garantizar la biodegradabilidad de nuestros productos y, por supuesto, pues, la salud del consumidor, ¿verdad? Entonces, el talento, que es otro pilar de lo que nosotros queremos enfocarnos aquí, es que es una trayectoria de un legado, ¿verdad? Nosotros, es un negocio familiar donde el legado es muy importante. Es talento de universidades guatemaltecas, químicos guatemaltecos, que con su talento formulan productos que satisfacen necesidades. Con ese talento, nosotros desarrollamos a nuestras personas, a nuestros trabajadores. Generamos empleo directo e indirecto a más de 300 personas. Entonces, es por eso que nosotros nos queremos enfocar en que, como en otros países, el talento es uno de los pilares que se vende en el extranjero para representar el producto nacional. Y aquí en Guatemala es algo, pues, que no se ha sabido hacer bien hasta ahora, ¿verdad? Tenemos que saber reconocer el talento que tenemos en Guatemala y no solo aquí dentro de Guatemala, sino llevarlo a fronteras de otros países para que sepan que aquí en Guatemala sabemos hacer las cosas con excelencia, con talento, cuidando no solo la sostenibilidad, sino también la rentabilidad. Gracias. Dos segundos. Muy bien. Y vamos a empezar con las preguntas. Yo también tengo una que quisiera que nos expliquen. Nos hablaron de 7 categorías. Claro. Tal vez contarnos un poquito cuáles son de esas categorías las más rentables y cómo toman decisiones financieramente para abrir nuevas categorías o para cerrar, ¿verdad? Si no son funcionales. Claro, básicamente nuestra fortaleza son los productos de lavandería que pueden ustedes ahí tener frente a ustedes, ¿verdad? El detergente líquido es uno de nuestros productos con mayor aceptación, no solo por el desempeño que tiene el producto, sino también va pensado. Nosotros conocemos a nuestros clientes, ¿verdad? Y no solo a nuestros clientes que son parte de nuestra cadena de valor, sino a nuestro consumidor, ¿verdad? Sabemos los aromas, las preferencias en color, de hecho el empaque, los colores, las características están pensadas para suplir esas necesidades. Entonces, cuando ustedes van a un supermercado y pueden encontrar nuestros productos en góndola, lo comparan con referenciales de marcas transnacionales muy reconocidas, ¿verdad? Y el empaque, pues, juega la norma del mercado y de la categoría, pensando, pues, en esa satisfacción del consumidor. Ahora, perdón, olvidé una parte de la pregunta, era la parte de la reinversión. Nosotros, pues, obviamente, es un negocio con fines de lucro. Nuestra reinversión es siempre en ampliar nuestra capacidad de producción, automatizando y capacitando a nuestro personal. Tenemos mucha experiencia en eso y eso es lo que nos ha hecho crecer hasta un 30% año con año. Gracias. Sí. Según la información que teníamos, habían 25 empleados, era el tamaño de la empresa, pero mencionaste 300 ahorita. Sí, me refiero, 25 son empleos directos, ¿verdad? Es toda la parte de manufactura y administración. Uh-huh. Y por aparte llega hasta 300 si incluimos los empleos que generamos por medio de la venta de nuestros socios comerciales, que es un producto que tiene excelente rotación, y adicional de nuestros proveedores de materias primas, empaque, pues todos estos insumos los compramos aquí en Guatemala. Se manufactura con manos guatemaltecas con talento guatemalteco. Mira, yo tengo dos preguntas. Uno, ¿qué los hace únicos en una categoría donde hay varias marcas? Y porcentaje de uso de la planta de manufactura, ¿a qué porcentaje están de producción? Hoy en día estamos, te voy a responder la segunda primero. Estamos a un 30% de capacidad de producción. Tenemos más de 2.000 toneladas instaladas de capacidad, ¿verdad? Uh-huh. Eso considerando que actualmente solo tenemos un turno
en jornada laboral de 8 a 5. No, por el momento no hacemos llegar a nuestros trabajadores los fines de semana y podemos duplicar o triplicar la producción en turnos de 24 horas de doble turno en las líneas de llenado. ¿Y lo único? ¿Qué los hace únicos en esta categoría donde hay varias? La diferencia de la calidad al precio justo. Si ustedes analizan la categoría, más que todo en lo que es laundry, estamos viendo precios elevados, ¿verdad? Lo que da la oportunidad a productos que dañan la naturaleza, como el detergente líquido, a entrar en la jugada. ¿Qué tan más abajo el promedio? O sea, ¿qué tan porcentaje abajo del precio de mercado? Mira, estamos viendo los líderes de la categoría, puede llegar hasta un 40 o 50% de diferencia abajo. Okay. Es tanto que, bueno, aquí quisiera agregar que Walmart Centroamérica, México y Centroamérica nos han nombrado como un caso de éxito en el programa de Una Mano para Crecer recientemente, porque somos el detergente líquido que abre la categoría en Centroamérica, ¿verdad? Eso cumpliendo los márgenes y cuando el valor. Cuando decís que abre es que es el OPP price point más bajo. Okay. Sí, OPP. El OPP de la categoría. Okay. Precio, entonces, es lo más importante. Felicidades, genial. Muchas gracias. Gracias. Eric y Gabriela, gracias por compartir todo esto, por dejarnos también tener de cerca los productos y entonces vamos a continuar y felicidades por los avances. Muchas gracias. Gracias. Me hubiera gustado poder aportar un poco más en las preguntas para poder complementar las respuestas y tal vez poder aclarar más las dudas que tenían los jueces. La verdad, considero que ambos dimos lo mejor de nosotros mismos. No estamos acostumbrados a las cámaras, entonces fue un reto bastante fuerte para ambos. Hola, bienvenidos Lili y Víctor. Es un gusto tenerlos aquí en este nuevo episodio. El tiempo que fue asignado para ustedes es de 5 minutos y vamos a empezando a partir de ahora. Adelante. Gracias. ¿Ustedes sabían que Guatemala tiene el índice de nutrición más alto de América Latina? Incluso más alto que Haití y Venezuela. Entonces hoy estamos acá para que sigan conociendo de Listo, un emprendimiento que combate y previene la desnutrición en Guatemala. Yo soy Lili, soy la fundadora y directora de Listo. Aunque no soy guatemalteca de nacimiento, sí lo soy de corazón. Llevo 6 años viviendo aquí, enamorada de Guate y luchando contra la desnutrición infantil. Bueno, como alemana me impresionó muchísimo que un país con tantos recursos puede tener tanta desnutrición crónica. Y la razón es que en general hay una alimentación muy monótona, con poco valor nutritiva, pocas verduras y frutas, pero muchas golosinas y comida chatarra. Entonces, un niño con desnutrición también puede ser gordito. Lo vemos en su talla, ¿verdad? Cuando está muy pequeño para su edad. Pero el problema más grave es el daño irreversible que la desnutrición le hace a su cerebro. Entonces, ¿qué hacemos? Fundamos Listo para que todos los guatemaltecos tengan acceso a la nutrición de calidad para sus hijos. Nuestra primera innovación es el NutriListo. Es una crema de maní altamente fortificada. Lo desarrollamos con los científicos, pediatras y nutricionistas del Instituto de Nutrición INCAP y corrige exactamente esa brecha nutricional que los niños chiquitos hoy están teniendo. Entonces, con solamente un sobrecito al día, los niños pueden crecer bien, van a tener las vitaminas que van a necesitar para su sistema inmune y para su desarrollo cognitivo. Queremos que todos los niños puedan tener un NutriListo al día y es por eso que nos enorgullecemos de ser un emprendimiento social y esto significa que vendemos NutriListo por menos de 2 quetzales, siempre con un margen de ganancia que nos ayude a ser sostenibles. Además, nuestras ganancias adicionales las reinvertimos en campañas educativas para promover buenos hábitos de higiene, buena alimentación y proyectos con impacto social, todo esto en favor de la lucha contra la desnutrición. Lo hacemos de esta forma porque en un país en donde la mitad de los niños sufre desnutrición, una ONG nunca podría llegar a todos ellos. Es por eso que nosotros vendemos NutriListo y así hacemos esta lucha sostenible. Entre más vendemos, nosotros más impactamos.
Desde el inicio, Nutrilisto ha sido sumamente innovador porque es el primer alimento complementario listo para consumir que se hace en Guatemala y para Guatemala. Hoy tenemos 1,000 puntos de venta a nivel nacional, entre los cuales podemos mencionar farmacias como Faico, Batres, Galeno, Farmacosto. También estamos en Semaco y en Megapaca y logramos llegar a todos aquellos rincones del país gracias a nuestra alianza con Centia y sus empresarias que están en todo Guatemala. Realmente convertimos el reto de crear una nueva categoría de producto en una oportunidad para combatir la desnutrición. En el 2022 vendemos 150 mil Nutrilistos y este año ya sobrepasamos el millón. Eso indica el potencial que Nutrilisto tiene. Entonces, vemos una oportunidad de mercado gigante porque en Guatemala hay 2.5 millones de niños menores de 5 años que necesitan el Nutrilisto. Si sus papás inviertan en promedio 2 quetzales en su refacción, tenemos un mercado de 900 millones de dólares. Entonces, vemos muchísimo potencial para crecer, tenemos la capacidad de hacerlo y hoy queremos llevar Nutrilisto al siguiente nivel para ayudar a la nutrición de cientos de miles de niños más. Hasta el momento, nuestro presupuesto para marketing es de apenas 7,000 quetzales mensuales y con esto hemos construido una comunidad de padres y madres que puedan compartir sus experiencias y puedan compartir cómo Nutrilisto ha cambiado la vida de sus hijos. Esto lo hemos hecho en dos formatos, offline y online. Y eso para que ustedes tengan la referencia y puedan pensar en todo lo que nosotros hemos logrado y lo que podríamos llegar a hacer con 1,000,000 de quetzales en publicidad. Para nosotros, eso significaría que podemos llegar a miles de familias en formas impresionantes. Ahora, pensemos en la Guatemala que todos queremos, que es una Guatemala próspera, una Guatemala sana. Y eso no lo podemos lograr si no pensamos en todos aquellos que representan el futuro. Cuando un niño tiene las vitaminas que su cuerpo necesita, tiene la capacidad de desarrollar su potencial, ayudar al desarrollo de su comunidad, su familia y su país. Y es por eso que venimos a contarles que con este premio podemos seguir aportándole al futuro de Guatemala y si nosotros ganamos, gana Guate también. Gracias. Buenísimo, excelente. 4 minutos, 4 segundos. Justo. Así que abierto a preguntas si alguien quiere... Yo tal vez empezaría con, ¿qué han encontrado ustedes cuando salen a calle y conocen a sus clientes? ¿Qué es lo que sustituye Nutrilisto? ¿Qué han visto? ¿Cuál es la alternativa que Nutrilisto pues, deja a un lado a la hora de esa compra o ese dinero que invierten estos padres? ¿Puedo mencionar marcas? Sí. ¿Tal vez? Miren, sí. O sea, en el mercado está el Ensure, ¿verdad? Las fórmulas que muchas veces los pediatras recetan a los padres de familias, pero son a un precio muy elevado. Entonces, el Nutrilisto es una versión de la misma calidad, con un perfil nutricional súper completo, pero por menos de 2 quetzales. Entonces, a través de este precio, realmente lo podemos masificar y dar al alcance de las personas. Yo quisiera tal vez aprovechar el tiempo para una duda que también tuvo Evelyn, que comentamos antes, que es la estructura no profit, pero sí o no, más o menos lo platicamos con Víctor en el episodio pasado. Entren en profundidad en ese aspecto del negocio para que nos quede claro cuál es el funcionamiento, si hay socios y por qué escogieron este formato en lugar de ser simplemente una empresa privada. Excelente. Bueno, muchas gracias por dejarnos la oportunidad de aclarar este tema. Nosotros somos una empresa. Somos los socios fundadores que tenemos el 85% de la empresa, más una inversionista con impacto social. La idea es hacerlo sostenible, ¿verdad? Nosotros sí tenemos márgenes, pero la idea es que podemos reinvertir las ganancias en vez de dividirlos a los dueños de la empresa que se reinvierte en la misma causa. Eso es a lo que nos referimos cuando decimos con impacto social o sin fines de lucro, porque no nos queremos beneficiar personalmente, sino queremos que eso sea algo escalable que impacta a miles de niños. Y entonces los fundadores tienen un salario. O sea, sí. Si no se reparten ganancias, tienen un salario. Exacto. Y ese sería como, digamos, si Nutrilisto crece, ese sería el mismo modelo. Correcto. Ok. Yo también tenía una duda en función a como que la parte puramente comercial, digamos, la desnutrición sí es un problema grave y los felicito por estar aportando a resolverlo,
pero digamos tiene muchos como vertientes y uno de ellos es el tema cultura, educación, falta de conocimiento. Entonces, desde la parte que no sea solo educación o capacitación de los padres o de los niños, comercialmente, ¿qué estrategias han hecho para que el papá y el niño, ¿verdad?, quiera, el niño comerse el producto y el papá quiera comprarlo? Nos enfrentamos a este reto, que muchos papás no saben que su hijo tiene el problema de la desnutrición crónica, ¿verdad? Pensamos que no nos afecta. Entonces, lo que estuvimos aprendiendo en los últimos años que ya estamos en el mercado era como reducirlo a los beneficios y problemas que las familias tienen en el día a día. Niños que tienen desnutrición crónica son niños que se enferman a cada rato. Entonces, nosotros comunicamos son vitaminas ricas para enfermarse menos. Niños que tienen desnutrición crónica también no tienen un buen apetito. Cuesta mucho que les entra la comida y eso es una preocupación clave de los papás, es que mi hijo no come. Entonces comunicamos NutriListo es para comer bien. Y así como algo tan abstracto que la desnutrición lo traducimos a acorde a responder a los problemas que las familias se enfrentan a diario. ¿Han podido ver si las familias repiten, porque habla de una al día, el nivel de repetición, hay forma de, no sé si medirlo o de captarlo en el mercado? Justamente acabamos de tener la oportunidad de hablar con las mejores empresarias de todo Sentia, justamente porque queríamos saber eso, ¿verdad? Si había una recurrencia en la compra, y muchas nos están contando que sí, los padres vuelven a buscarlas, vuelven, yo quiero otra vez NutriListo, quiero volvérselo a dar a mi hija, ¿cuándo viene otra vez? Y eso es algo que nos motiva bastante, porque eso refleja el carácter de que este producto realmente le gusta a las familias. Entonces empieza a consumir, no solo durante los primeros 2 años, que es donde más lo necesitan los niños, sino incluso niños más grandes empiezan a pedir NutriListo, y es excelente, porque siguen siendo vitaminas que les van a aportar cosas buenas al cuerpo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Sí, gracias. Mi amor. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Al final ya estaba viendo cada rato la pantalla para ver si Víctor, quien estaba cerrando el pitch, se le va a alcanzar. Entonces, qué bueno que cabal teníamos los 5 minutos completos y que nos alcanzaron. Bienvenidas, hermanas Cabrera, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Bien, gracias también. Cuéntenos sobre Minimels, por favor. Hola, yo soy Gaby. Y yo soy Mafer. Y somos dos hermanas emprendedoras, mujeres apasionadas por lo que hacemos. En Guatemala, todos aman el helado, es innegable. ¿Sabían que cada guatemalteco consume en promedio 1.5 litros de helado al año? Y que para este año 2023 se tiene un estimado del mercado que crezca un 2.8%. Pero en Guatemala tenemos muchos helados que son altos en grasas, en calorías y en azúcares. Y esto afecta a nuestra salud. Es por eso que con Minimels ofrecemos una opción más saludable, teniendo la mitad de calorías, la mitad de grasas y menos azúcares, posicionándonos como una opción en el mercado guatemalteco. Cada bolita de helado que miran ahí hace feliz a todas las personas, pero especialmente a los niños, ya que cuando lo comen no se manchan y eso hace mucho más felices a los papás. Pues nosotros también somos 100% naturales. Estamos hablando de un problema bastante grande que hoy por hoy Guatemala se ha acercado más a la preocupación de la nutrición y la salud que tenemos en Guatemala, ¿verdad? Es por eso que nosotros al tener un helado super premium, somos mejores ya que tenemos precios más accesibles y nos pueden encontrar en diferentes ubicaciones. Asimismo, con la tecnología que nosotros utilizamos en la fabricación de los heladitos, podemos llegar a tener el 99% de helado, 1% de aire, a diferencia de un helado convencional que tiene 60% aire. Nosotros tenemos variedad de sabores, de los cuales los favoritos de los mini son chocolate y algodón de azúcar. Nosotros generamos ingresos por medio de puntos de venta en ubicaciones privilegiadas, como en centros comerciales de la capital, como Pradera Concepción, Oakland Mall y Cayalá, en donde tenemos el producto en venta en vasos de diferentes tamaños para satisfacer a los niños y a todos los miembros de la familia. También tenemos floats y otros productos complementarios. Nosotros tenemos una alianza estratégica con la marca de tiendas de dulces más grande de Guatemala, la cual nos permite poder estar en algunos departamentos y también en ubicaciones dentro de la capital.
Vamos a todo tipo de eventos, desde baby showers hasta bodas. También nos encuentran en festivales y, por supuesto, en centros educativos. Minimelts es una empresa con más de 25 años de experiencia y está alrededor de 40 países alrededor del mundo. Y es experta en hacer postres criogénicos. Y desde el 2021, Gaby y yo decidimos adaptarlo al mercado guatemalteco. Y qué mejor manera de llevar algo saludable en un país donde el clima es tropical y el calor cada vez es más grande. Entonces, nuestro método criogénico, que lo hacemos con nitrógeno líquido, nos permite hacer el helado más frío del mundo y ser súper refrescante. Hoy nosotros queremos ganarnos el millón de quetzales en publicidad para poder darle a conocer a todos los guatemaltecos esta nueva forma divertida y saludable de comer helado y poder crecer en los canales que estamos, pero también poder incursionar en nuevos canales de distribución para llegar a más guatemaltecos. ¿Sabían que desde que estamos en Entre Jaguares, uno de los retailers más grandes se contactó con nosotros para agregar SKUs de nuestros productos a su cartera? Imagínense, solo estando en la competencia lo que logramos, ¿qué impacto podríamos llegar a tener? La industria del helado es parte de la industria de láctea, la cual genera alrededor de 56,000 empleos directos y 168,000 empleos indirectos. Nosotras, como emprendedoras y como mujeres, queremos apoyar. Muchas gracias. Yo solo si entendí bien, entonces, se venden en supermercados, tiendas en los departamentos de Guatemala y eventos sociales. ¿Atienden esos tres focos? No, estamos en centros comerciales con puntos propios. Sí, estamos en departamentos a través de esta cadena de tiendas de dulces que mencionábamos y vamos a eventos. Por el momento todavía no estamos en supermercados, pero ya nos contactaron para poder iniciar esto. Y digamos, ¿cómo eligen, o sea, cómo toman decisiones para cubrir estos tres canales? Porque digamos, la logística y operación de ir hacia los departamentos, a pesar de tener una alianza, ¿qué tanto les facilita o no? ¿Cómo funcionan los costos ahí? Y el tema de eventos sociales también es otra logística, entonces, ¿cómo eligen? Sí, muchas gracias por la pregunta. Para contestar la primera pregunta, nosotros, esta alianza pues nos permite economizar en costos directos, ¿verdad? La persona que atiende, las rentas, entonces nosotros ahí podemos tener un margen y lo que nosotros hacemos es vender el producto para que esta otra tienda lo revenda. Y en la segunda, nosotros pues cubrimos los eventos, tenemos capacidad para cubrir 3 eventos diarios. Y ahorita, cabal, en octubre nuestra capacidad está llegando casi al máximo, ¿verdad? Entonces, tenemos una unidad que es la que mueve las unidades que se van a quedar en cada evento y tenemos personal que nos ayuda a atender. Con Minimelts, entiendes, una marca extranjera, es estadounidense, no sé, pero sí. ¿Tienen, cómo funciona? ¿Bajo un esquema de franquicia? ¿Tienen ustedes la exclusividad para Guatemala o para la región? Expandan un poco sobre eso. Correcto, sí, es una franquicia que nace en Estados Unidos hace más o menos 25 años. Nosotros tenemos la representación de Centroamérica. Obviamente empezamos... Exclusiva. Exclusiva. Podemos tener el modelo de subfranquiciar si nosotros quisiéramos y por el momento estamos solo en Guatemala. Sí. Una pregunta relacionada a la marca. Cuando Maffer estaba hablando, dijo que... Ustedes la habían traído a Guatemala y están adaptando a Guatemala. ¿Qué están haciendo para adaptarla a Guatemala? Bueno, primero que nada, adaptamos precios. Creo que eso es algo bastante importante, ¿verdad? Hicimos un estudio de mercado para poder estar en precios competitivos en el mercado guatemalteco. Y también hemos logrado hacer innovaciones en el helado, ¿verdad? Para que sean sabores que tal vez los consumidores guatemaltecos conocen un poco más. ¿Y qué es la diferencia en precio entre el líder del mercado, un cono, y el modelo ahí pequeño? Ok, digamos un cono convencional, a nosotros nos gusta compararnos mucho con los gelatos y nosotros estamos un quetzal abajo de un cono pequeño del gelato en nuestra presentación más pequeña. O sea que es el premium, el gelato es el premium. Es el premium y también cabe mencionar que nosotros somos 99% helado y 1% aire, entonces nuestro helado es muchísimo más concentrado. Entonces yo podría decir que nuestro helado pequeño equivale aproximadamente a 2 bolas de helado en cono. Oh, y es diferente, pero sí, es otro tema. A mí me llamó la atención de lo
pues qué bueno que es natural, pero a mí me encanta el helado, pero no pienso en ser saludable cuando estoy comiendo helado. Exacto. Es un tema para cuando alguien consume helado, creo que es más sabor y textura. Y experiencia, tal vez, en ese caso, ¿verdad? Es una experiencia súper divertida. Hablábamos mucho de niños, porque nuestro primer consumidor siempre son los niños, por la forma del heladito, los colores que utilizamos, y además un extra, no se están comiendo tanta grasa, ¿verdad? No están comiendo tantas calorías. La pregunta de Philip, digamos, ¿eso lo comunican, no lo comunican? Hoy por hoy creo que hay mucha más tendencia a tener este tipo de cuidados. Entonces, tanto los papás se preocupan porque sus niños coman algo más saludable, también nosotros, al no tener colorantes ni saborizantes artificiales, hay niños que ya son alérgicos a eso y estos helados los pueden consumir. Entonces, los papás se ponen felices porque es el premio que le pueden dar sin dañar la salud, ¿verdad? Al precio actual que venden, ¿cómo queda el margen? ¿Y subiría o bajaría si suben volumen de ventas? Nuestro margen obviamente subiría porque nosotros ahorita tenemos un apalancamiento donde nuestros costos fijos son un poquito altos, porque obviamente tenemos que mantener luz y todo, ¿verdad? Nosotros ahorita tenemos un margen bruto de alrededor del 70% y un margen neto de alrededor de un 38 a 40%. Alto. Sí, es alto. ¿De qué es el verde? Lima limón. Tal vez quiere probar aquí, Philip, que no lo ha probado todavía. Este es una muestra de helado, si no ya se nos hubiera derretido. No traemos helado, ¿verdad, hoy? Perdón. Pero sí, va a ir a comprar. Sí, no sabíamos que íbamos a tener un nuevo jaguar. Saliendo de aquí voy a ir a comprar. Gracias. Dije, te dije que bien se mantiene. Se nos acabó el tiempo. La verdad es que no veníamos preparadas para tener menos tiempo de lo que nos habían dicho, pero yo creo que dijimos lo más importante y al final pues pudimos responder un poco más las preguntas que tenían los jaguares. Tal vez 4:30 nos hubiera ido súper bien y hasta nos hubiera sobrado un poquito de tiempo. No me imaginé que cuando escogiéramos esos números eran los tiempos, ¿verdad? Y ya después con Maffer dijimos, bueno, tenemos que optimizarlo. Jaguares, es el momento de la deliberación. Vamos a hablar de las empresas que nos han expuesto el día de hoy. Si les parece, comenzamos en el orden en el que se presentaron. ¿Qué les parece? ¿Listo? Listo. Sí, para empezar, ahora queda mucho más clara el concepto de sin fines de lucro, uh-huh. Que teníamos esa gran duda, quién estaba en la estructura accionaria o no, y creo que eso pues, nos quita un cierto peso. ¿Cómo encima? ¿Viste lo de la fórmula que está protegida? Protegida, entiendo que lo que entendí, ustedes dirán que es propiedad del INTECAP. Pero me gustó eso, que primero es una fórmula protegida y segundo que se podría replicar para otros países y seguir creciendo con las particularidades de otros países. A mí me causó duda y tenían desde Semaco a farmacia. Sí, yo quisiera las tiendas. Era como, no, me preocupa el enfoque, ¿verdad? Sí. Que no están como definidos en qué canal meter su energía, ¿verdad? Porque uh-huh. Recursos son limitados y no puedes estar en todos lados. Claro. Sí. Pero lleva un año y medio en el mercado, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Decía, no quiero que lo confundan con una golosina, pero ¿y si? Ajá, sí, yo anoté eso. Está mal que lo confundan con una golosina. Está mal. Al revés, sería beneficioso. Ajá. Compite en precio, compite en imagen. Sí, está rico. O sea, no lo miro, no lo debería. Pero yo creo que tiene que ver con lo que Philip dice del enfoque. O sea, ellos están tan enfocados en farmacias y que se venda como un producto casi que para recuperar tal cosa. Y esto que les preocupa que la imagen se mezcle a que es como un Tortrix, pues. La parte de una galleta. Sí, con CBC a bordo también el canal de distribución va a ser mucho más amplio. Sí yo creo que están un piloto, estar en una cadena diversa de distribución es lo que le pasa a veces al emprendedor al inicio. O sea, donde te abran la puerta y vas a poner el producto y ahorita pues se pueden enfocar un poco más. Ahora, lo que sí, a pesar de eso, es masivo y eso es bueno. Más de 1,000,000 en este año. No, de la publicidad les puede servir también. Sí, puede servir. ¿Les quedó claro cuántos hay que consumir? Si uno al día. ¿Pero por cuánto tiempo? No, de eso, lo que sí, pensé que si es una golosina será
quizá un día no hace una golondrina, no hace verano, pues no resuelve sí. el problema. Eso sí debería ser más como sí. prescrito. Un mes y tal vez hay que venderlo como un empaque de 30, ¿va? Uh-huh. Y si se consume. Sí, lo que pasa es que ahí se te vuelven de 60, que sí. sales del pack o algo así, ¿va? Sí, pero. Pero sí, tenés razón. O sea, tienen que. ¿Cómo buscar la educar al mercado que hay que consumirlo más que. Tal vez hay que educar también a los tenderos. Sí. Como embajadores. Sí. Yo también estoy llamando la atención, ¿por qué hacerlo sin fines de lucro? O sea, ¿qué, sí. ¿qué tendría de malo hacerlo con fines de lucro? No, tiene que ser con fines de lucro, creo yo, para que pueda crecer. Y el impacto va a estar ahí si el producto es un éxito. La clave creo yo que es, quieren generar nuevos productos, porque este es el primero. Y queremos hacer los otros, supongo que lo quieren hacer más rápido, de esa manera. Pues. Pero igual, digamos, o sea, creo que sí amenaza un poco la sostenibilidad el hecho de que yo como fundador tenga un salario, pero eventualmente no pueda como, o sea, generar ganancias sí. de esto, pues no. Aunque lo dividan y una parte sea para repartir ganancias, otra parte sea para reinvertir por fases los primeros años, eso, no sé. Pues, y yo solo, a la luz del premio, perdón, creo que si ellos ganaran el premio les serviría mucho, pero hay mucho trabajo como de publicidad estratégica que habría que hacer. De educación. Para no va a ser una golosina. Sí. Mira, yo creo que es rico, entonces eso va a hacer que el niño lo pida, y pero hace, la mamá tiene que estar educada. Estar convencida. Y lo va a comprarlo sí. por varias semanas para sacar a sus hijos de nutrición, pienso yo. Preguntémosle a Paco también qué opina. Paco. Uh-huh. Gracias Jaguares. Coincido con lo que han comentado. Nada más reforzar la parte de canales y crecimiento. Creo que es importante que ellos lo tengan claro, que si van hacia farmacias, hacia supermercados, hacia tienditas, creo que ahí hay mucha tela que cortar. Pues el deseo es ganar. O sea, nosotros queremos ganar. Porque realmente queremos hacerlo, o sea, ganar para nosotros significa que vamos a seguir ayudando a niños que pueden estar en riesgo de desnutrición o realmente nuestros objetivos son como muy claros, ¿no? Entonces creo que es parte de la competencia. Pero creo que al final nos fue bastante bien, podíamos aclarar el tema del modelo de negocio, ¿no? Que sé que era como una preocupación de Evelyn que no era sostenible y qué estábamos haciendo, pero sí, es súper escalable. Bueno, ahora respecto a Polanco, yo tengo solamente un comentario. Me parece que es una categoría muy, muy competida. O sea, hay empresas enormes que hacen este tipo de productos. Me gusta mucho, digamos, que todo es local, o sea, están integrados verticalmente en cuanto a producción, diseño, hasta la venta y el retail, digamos, hasta llegar al retail. Pero sí, o sea, es muy competido, no sé qué tanto vaya a ser, digamos, qué tan fácil les va a ser darse a conocer como marca en un mercado hipercompetitivo. Ahí regreso con ustedes y cuéntenos. ¿Qué opinan? A mí me gusta, la empresa muy una buena marca, bien montada, bien distribuida. Diferentes líneas sí. también. Sí, y producido en Guatemala. Lo único es lo que, ahora, si me dice que tiene el premio de Entry Price Point, o sea, eso no, mira, o sea, lo han logrado bien. Por lo mira, menos. A mí me preocupa por el nivel de ventas que tienen, tienen tantos productos. O sea, yo no creo que es una buena estrategia de tener tantos productos y porque no van a poder realmente competir con todo el resto de la... Sí, vas a tener tu caballo ganador, pero es uno de seis. Sí, y después tener muchos que son más o menos... Eso me preocupa. Es bien difícil defender. Sí. Por otro lado, si querés realmente... no sé si lo que quieren es posicionar su marca. Entonces tenés que tener como que competidores en las categorías que la gente asocia detergente con suavizante, con no sé qué, ¿verdad? Todo lo que va en la misma categoría, pues. Pero sí, entiendo de que te limita tu capacidad sí. de ser el número uno en una... Sí, la fábrica está un poco subutilizada también, sí, a ese 30%. Me gustó, por otro lado,
la atención al detalle a ciertas sí. cosas que yo hasta iba a preguntarle, ¿quién certifica que de verdad esto es biodegradable? O que ahí mencionó el Consumer Tech Canadá, dijo, pues no lo conozco, pero pues... Pero debería estar en el empaque. Debería estar en el empaque. Yo creo que debería estar también así, como, somos biodegradables, como muy, sí. muy claro, porque son cosas que a los consumidores les están, ya les está preocupando y eso podría ser la diferencia entre sí. alguien que dice, ah, voy a comprar líder en el mercado, o este que miren, está certificado bueno, y también tiene... Subutilizado, haciendo marca privada, sí. o sea que todavía uh-huh. están como sí. buscando sí. de dónde, cómo facturan, pues, sí. pero sí. también... La respuesta al crecimiento, ¿no?, de las ventas desde 2013 a la fecha, pues también fue honesta, ¿no? Sí, han tenido sí. altibajos. O lo que sí es cierto es que están, en, si han tratado el 90% de los autoservicios... O sea, la gente ¿dónde lo va más a vas a crecer? Los compradores lo están viendo bien, o sea, sí, los compradores sí. institucionales. Sí, bueno. yo le veo potencial al premio, por ejemplo. Yo entiendo uh-huh. que tiene el precio más bajo, ¿verdad? Es el, es sí, el, entonces, lo único malo es que alguien puede siempre entrar siempre. A un precio más bajo, ¿verdad? Entonces, a veces tenés que tener algo más que un precio bajo sí, para sí, defenderse. Sí, la ventaja ¿verdad? Que menos querés. Y tal vez sí. no lo esté comunicando, porque sí. ser biodegradable, estar certificado, el tener o una marca con el empaque bueno, tal vez debería sí, mencionó algo del rendimiento del producto, no fue cuál fue la palabra sí, desempeño, el desempeño del producto o sea, que no era de repente pero deberíamos de ver así como una bandera de Guatemala o producto centroamericano o hecho en Guatemala, no sé, comenzar sí, a darle sí, no ese sé. Valor sí, okay. sí. no, su estrategia del empaque que jala para arriba pero el precio sí. jala para abajo yo lo vi muy buena, o sea lo sí. que pasa es que justo, hay que, no sé si la publicidad es lo que va a hacer la diferencia en la venta sí. o el que no comunique sí. otras cosas, como tú dijiste. Sí. Sí. Y ya pensándolos en una apuesta al fundador, o pues, también en la manera en que entregaron su pitch muy, claro, muy elocuente, claro, sí. eso sí me gustó. Sí. Hablaron de cosas importantes, sí. a través del talento, cosas uh-huh. que interesantes sí. porque conectan con... Sí, y hay una tendencia a ayudar a marcas locales. O sea, sí. Sí. se posiciona bien, sí te da un me gusta, posible yo creo que tiene buen crecimiento. Buen sí. Yo creo que es como de comunicar, pero ellos fueron muy claros en decir que lo que los hace único es precio, desempeño del producto, experiencia y talento. Más hacia adentro también en la parte sí, de gestión sí. de ellos. Yo sentí que sí, ya incluso que ya entienden nuestro negocio. Les han surgido dudas nuevas. Bien interesante que tengan nuevas dudas porque quieren ir más allá. Y eso me gusta bastante. Ahora, Mini Melts. No, no sé, de la vez pasada que los vimos, yo sigo insistiendo que este posicionamiento que ellas hacen de salud, cuando dijeron que uno de sus distribuidores es tienda de dulces, para mí me choca, digamos, conceptualmente. Y el otro que me sigue preocupando, porque también lo hablamos en la discusión de la vez pasada, es la cantidad de puntos de venta y la capacidad que tienen de escalar cuando venga, digamos, este mar de publicidad, que es el premio del programa. Ellas, ¿cómo van a suplir esa demanda? Imagínense que la gente quiere comprar y los puntos de venta no están. O sea, ¿qué tan rápido, y no me quedó muy claro, qué tan rápido van a poder estar listas para poder recibir y atender esa demanda que la publicidad va a generar? Vuelvo con ustedes. Creo que tenemos hoy una decisión bastante, bastante difícil. Si quieren, pasamos al siguiente. Vamos a ver. ¿Qué podemos evaluar de Minimex? Sí, a mí me cuesta como ver helado en pelotitas, ¿verdad? Seguramente tiene buen sabor, pero solo no sé cuánto afecta el mercado de la gente que quiere gelato y no sé si solo son niños. Creo sí, que eso, el mercado es niños, sí, es más pero infantil no... y más divertido, creo que a mí sí, me encanta. Sí, no, nosotros lo probamos la vez pasada, era la experiencia es distinta, sí. una experiencia muy interesante. Sí, yo te lo traía fresco en la casa, no estabas en ese episodio, Filipe, pero lo acababa de probar en Estados Unidos y era la sensación entre el grupo de gente con la que estaba, que era la primera vez que lo comíamos. ¿Y hay rico. Vending machines en Estados Unidos? Sí, bueno, en mi caso fue directo a una tienda. Así. ¿No? Uh-huh.
Pero tal vez la duda que más me quedó clara hoy era la que tenía de si era una franquicia y si era exclusiva, porque eso es importante. Eso hace o deshace. A mí lo que me preocupa siempre son la accesibilidad, que es limitada, ¿verdad? Eso me preocupa. Sí, tiene buenos márgenes, pero no sé si están obteniendo buenos volúmenes, ¿verdad? Esa es otra pregunta. Es como educar el mercado en otro concepto de helado, y si es solo para niños, es un nicho dentro de un mercado. También tenés que entrar con una inversión inicial muy fuerte, porque tenés que tener cadenas de frío, no convencionales, porque digo que son extremos, o sea, son más fuertes, o sea, es diferente a la cadena normal de frío. Sí, hay un overhead alto para operar y necesitan volumen y hay que educar el mercado. Siempre me preocupa cuando hay que introducir algo, un nuevo concepto. Eso, educar, pero además que no pueden usar las cadenas de frío de los supermercados, o sea, las cadenas tradicionales de frío donde están los otros helados, ¿verdad? Sí. Pate, que poner ese equipo en los puntos de venta, esa capital, no debe ser poca cosa. Y vas a necesitar un cierto volumen para pagar ese equipo y toda esa logística en cada supermercado. Y creo que para pagar el CAPEX. También como Fernando decía, como que un emprendedor usualmente tiende a irse a donde está la oportunidad de colocar el producto. Entonces, ellas mencionan ahorita de esta tienda con la que tienen alianza, que es grande, que así están logrando llegar a los departamentos, pero también es una tienda, o sea, dejaron claro que era una, ya no pero que se van al interior, pero que se van, o sea, van al interior a través de esa tienda. Pero el interior. Pero es una, o sea, como que mi punto es, está bien porque están empezando tal vez, pero también pensando en accesibilidad. Sí. ¿Qué pasa si esa tienda un día les dice ya no? Sí, ¿verdad? Yo creo que los helados es una compra de compras el que está cerca. Sí. O sea, a menos de que seas un súper fanático. Es de impulso. Sí, y un issue de ser una franquicia de una empresa fuera del país es que es un variable más. Uh-huh. ¿Qué pasa si hace de royalties, algo? Sí, o qué pasa si se meten problemas allá, pues todo lo que construiste acá. ¿Va? Mientras que si uno es dueño de la cadena, de la fábrica, de la marca, pues no tenés ese riesgo. Sí, yo creo que el masivo, bueno, ellos pueden entrar al consumo, creo que tienen poca distribución o puntos de venta, y si quieren entrar al masivo de autoservicio, viste que no es que puedes meterlo a la carreta, terminar de hacer el supermercado, ir a la casa y refrigerarlo en tu casa porque no vas a tener la temperatura, o sea, es consumirlo. Puro consumo en el lugar. Sí. No vas a tener esa masividad de... Y te reduce una buena cantidad al mercado, ¿verdad? De no poder... No estar en el hogar. Pues, sí, no estar. Consumo in situ. Pues. Sí. Pero igual no le quita lo rico a los helados. Sí. Pero ¿saben qué? Se nota que han mejorado bastante desde la última vez. En general, todos los pitches, el pasar por el... Ya han contestado las preguntas más difíciles. Sí, ya de aceleración. Saben su crecimiento de mercado, tamaño, márgenes. Es un gran trabajo. Súper. Sí. Bueno, yo creo que ya hemos decidido. Como que ya sabemos. Ok, perfecto. Vamos. Siento que quien más tenía dudas o más nos preguntó fue Fernando y tal vez un poquito Juan José. Minimelt, un paso adelante, por favor. Fue una decisión bastante dividida. Evaluamos las bondades de Minimelt. Nos encanta el producto. Inclusive yo soy consumidor. Nos gustaron los altos márgenes. Por otro lado, nos hizo ruido el hecho que sea una franquicia del exterior. Potencialmente es un mercado nicho. Y por ende, Minimelt no pasa a la siguiente ronda. Gracias. 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 Pero felicidades. Pues la verdad, no me lo esperaba, pero pues igual estoy agradecida de haber podido llegar hasta este punto de la competencia. Llegamos hasta aquí, súper lejos. Es nuestra primera experiencia y yo creo que nos fue súper bien. Y estoy muy feliz por quienes ganaron porque realmente tienen un impacto muy bueno en Guatemala. Bueno, Polanco, Nutrilisto, excelentes empresas. Estamos gratamente sorprendidos de lo que hay en nuestro país, de lo bien que lo hicieron, además en los pitches. Así que felicidades también por eso, pero sobre todo
por la ejecución de sus productos, productos excepcionales, una presentación de marca, empaque, distribución fabulosa. Coincidimos todos en ese aspecto y fue aún más dividida la decisión entre ustedes dos por lo bien que lo están haciendo. Qué felicidades, y que también deseamos que el hecho de estar aquí entre Jaguares y que los descubran los guatemaltecos den gran paso y gran avance a sus compañías. Pero teníamos que tomar una decisión porque este programa sigue, vienen otros episodios. Así que en este caso, pues voy a decir la decisión, y es que Polanco no pasas a la otra ronda. Y quiero felicitar a Nutrilisto por pasar a la siguiente ronda y por seguir adelante. Así que felicidades. Ay, feliz, qué alivio. O sea, se los juro que yo no duermo antes de esas cosas, que como es tan importante para nosotros ganar, porque no ganamos solamente por nosotros, sino por los niños también. ¡Ganamos! Estamos muy emocionados. Qué nervios fue estar ahí frente a los jueces y saber si nos van a dar el sí, no. Le tenemos tanta fe al proyecto que nosotros dijimos, nos sentimos confiados, pero de todas formas estamos con grandes emprendimientos que cualquier cosa podía pasar. Tal vez hubiera omitido un poco la información financiera de nuestra empresa, ya que yo considero que eso no es un factor del cual se puede tomar una decisión, porque no se tiene a detalle. Pues es una experiencia muy gratificante. He aprendido mucho de todos los emprendedores. Nosotros no creemos en la reetiquetación de producto. 5 diferentes sabores de picantes. Con usos frecuentes puede generar hasta problemas en el sistema nervioso. Ahorita hablas de la aplicación, ¿cuál es el mix? Venir y presentar pone nervioso a cualquiera. Con el Titán estamos yendo a un segmento más bajo. Entonces ya sabemos los resultados. Sí.